¿Cómo es que está el colegio? Bueno, este colegio, Emilio Sotomayor, no empezó como tal Emilio Sotomayor. Inicialmente este colegio se llamaba Jardín de María. Después de varios años, pues, lo pasamos a colegio Jardín de María cuando ya teníamos la primaria. Cuando ya íbamos a iniciar la secundaria, lo colocamos colegio Emilio Sotomayor. No voy a responder, no voy a seguir porque hay otra pregunta ahí con respecto. ¿Por qué decidió cambiarle el nombre? El colegio se decidió cambiarlo, decidimos cambiarle el nombre al colegio porque ya colegio Jardín de María, para los jóvenes del bachillerato, pues a los muchachos les daría pena decir, está en el jardín. Entonces, porque ya íbamos a trabajar con jóvenes adolescentes, decidimos cambiar mi persona. Yo trabajé, inicialmente trabajé yo sola con unos 18 niños. Después entró a trabajar conmigo la señora Ivita. Cuando ya lo organizamos en otra casa, porque inicialmente fue en mi casa, cuando ya nos mudamos, entonces trabajó con nosotros la señora Irmari Iglesias y la señora Josefina. No recuerdo ahorita el apellido de la señora, fueron las personas que inicialmente trabajaron con él. ¿Qué hace usted por el colegio? Bueno, la respuesta sería, ¿qué no hago por este colegio? Porque por este colegio yo creo que daría todo de mí. ¿Ya? Primero, fue un sueño que se ha hecho realidad y pues que esta es mi vida, es mi vocación y quiero sacarlo adelante y tratar de ser uno de los mejores colegios de acá de la Ciudadela para presentarle a los padres de familia un servicio de calidad y que nuestros estudiantes pues salgan con una formación integral y que seamos un poco más adelante una institución reconocida por todos. ¿Qué es lo más importante del colegio para usted? Lo más importante del colegio para mí son los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes son los que hacen la parte integral del colegio. Sin los estudiantes, el colegio no se llamaría colegio. Porque después de los estudiantes están los docentes, que son los que hacen el trabajo con los jóvenes, y nosotros como parte directiva. ¿En cuántos años se ha mantenido el nivel de excelencia del colegio? Bueno, nosotros hace unos 3 años estamos en el nivel medio. La intención de nosotros es que nuestros estudiantes y por ende la institución suba al nivel alto. Estamos tratando y estamos trabajando por lograrlo, pero todo depende de los jóvenes. La primera que tengo de vivir aquí, 18 años. ¿Qué opinión tiene usted sobre el colegio de Sotomayor? Bueno, académicamente de que lo estamos pasando por este un buen colegio. Gracias. El colegio de Sotomayor. Mire que vivo aquí, que el colegio de la Bondad, estando yo viviendo aquí, con un pueblo de él. Mi hija que vive ahí. Todo el bachillerato, la primaria, empezó a... Gracias a Dios, para mí es bueno. ¿Qué opinión tiene usted sobre el colegio en ese momento? Excelente. Buenos profesores, buena disciplina ante todo. Bueno, gracias por su atención. Estamos aquí con el profesor Alexey Ariza, que nos va a colaborar con algunas preguntas. ¿Por qué decidió usted estudiar filosofía en vez de estudiar otra materia? Bueno, primero yo no estudié filosofía. Soy licenciado en ciencias sociales de la Universidad del Atlántico. ¿Ya? Entonces, como licenciado en ciencias sociales, tengo las bases en filosofía. Y bueno, estudié ciencias sociales porque desde un principio en sí me gusta todo lo que tiene que ver con la parte de análisis de la sociedad, todo lo que tiene que ver en sí con la docencia, ¿ya?
Después estudié ciencias sociales porque me gusta y en sí vengo de una familia de docentes, familia de periodistas, comunicadores. Entonces me gusta mucho lo que es la parte de ciencias sociales y la parte de la educación. ¿Desde cuándo ingresó al Colegio Emilio Sotomayor? Bueno, el Colegio Emilio Sotomayor ingresé en el 2006, ya casi 6 años largos. En el 2006 hago parte de esta institución. ¿Qué opinión tiene usted del colegio? Del Colegio Emilio Sotomayor puedo opinar, primero, que he aprendido mucho aquí. Es un colegio que me parece organizado y que ha venido, digamos, evolucionando, ha venido en crecimiento en los últimos 6 años. En sí que tengo referencia de lo que he visto, pues he visto que el Colegio Emilio Sotomayor, su directiva, se ha preocupado mucho por sacar el colegio adelante. Me parece un colegio muy organizado y que está en un crecimiento. ¿Cómo se ha sentido usted trabajando estos últimos años en la institución? Pues fíjate, son 6 años, eso quiere decir que estoy muy, digamos, agradado con el trabajo aquí en el Colegio Emilio Sotomayor. Me ha gustado, los 6 años lo demuestran. Me parece que aquí he aprendido mucho y estoy contento. Yo estoy contento aquí en el Colegio Sotomayor, lo dicen los 6 años que tengo aquí. ¿Cómo ve usted los procesos de calidad de la institución? El colegio ha avanzado mucho. En estos 6 años hemos avanzado, iniciamos hace 2 años el proceso de certificación con FQM, del cual fui líder de medición. Entonces el colegio viene en un avance significativo. Ya vamos a entrar en un segundo proceso FQM. Entonces me parece que todo en sí, el colegio está creciendo. Está creciendo, va a seguir creciendo y de seguro vamos a estar mucho más cerca de esa certificación que todos esperamos. Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, de nada, gracias por la entrevista y haberme seleccionado.